Este ritual se emplea cuando andas mal de salud y sospechas que eso se debe a un trabajo de brujería. Siempre será recomendable primero antes que otra cosa visitar al médico para descartar alguna enfermedad. Solamente vas a requerir conseguir los siguientes materiales. Una imagen o estatuilla de la Santa Muerte de preferencia en color negro. Una veladora blanca con negro de la Santa Muerte. Una cabeza de ajo. Un puro. Un ramo de albahaca. Y una manzana roja. Este trabajo debe realizarse un martes o viernes después del mediodía. Coloca tu Santa Muerte de frente a ti. Te limpiarás con la veladora, el puro, la manzana, la albahaca y el ajo. Primero lo harás con la veladora y después con el puro y los demás ingredientes utilizándolos uno por uno. Debes limpiar tu cuerpo de la cabeza a los pies. Es decir, que vas a pasar todos los ingredientes uno por uno de la cabeza a tus pies. Al terminar vas a prender una veladora y repetir la siguiente oración. Santa Muerte, alivia mis dolores. Quítame esta maldición y todo tipo de embrujos. Alivíame de mal de ojo y de las garras del mal. Ayúdame a estar en paz con mi mente y cuerpo. Ayúdame a sanar y aliviar estos malestares. Gracias Santa Muerte por cumplir. Es importante que escribas esta oración en un papel. Coloca el ajo, la albahaca y la manzana a los pies de la Santa Muerte, junto con el papel de la oración. Ahora enciende el puro y ahumea la imagen de la Santa Muerte. Deja el puro cerca de tu Santa Muerte hasta que se apague. Se dice que este ritual es muy fuerte, así que no te asombres si se llega a estrellar el vaso de la veladora o si acaso utilizas un melón se apaga sin razón aparente. Si llegara a pasar esto, comienza el ritual nuevamente. Al tercer día, recoge del altar la albahaca, la manzana y el ajo y deposítalos junto a un árbol frondoso.